Sí, ¿qué pasó, amigo? ¿Te he ido? Un accidente. ¿Dónde, amigo? No fue el accidente. Fidel Luna es el nombre de este maestro constructor, quien resultó con la columna seriamente afectada, luego de caer de un aproximado de 3 metros de altura, cuando tarrajeaba unas escaleras que él mismo construía, en una vivienda de la avenida Lima, cuadra 7. El trabajador fue trasladado de inmediato por sus operarios hasta el hospital de nuestra ciudad. Un poquito más. Un poco más. En la obra, un trabajador que desencofraba las escalinatas a un costado del maestro dijo que hace 3 semanas construyeron las escaleras, que en menos de un minuto colapsó. El joven ayudante dijo que pensó que se trataba de un terremoto. ¿Tú estabas justo trabajando en el momento de la escalera? Claro, hasta dos lados. Pero... ¿Al otro lado, ya? Claro, y el par estaba acá, atrás. Ya. Acá en el andano. Y decían, ay, doctor, ¿qué terremoto? ¿Qué? No, ¿qué habrá? Entonces, solo escucharon el ruido, sí, ruido desplomado. Es terremoto. Entonces yo vengo y le veo al pato con todo, las paredes los tiene. Tú estabas en la base, ¿no? Donde está el balde ahí. El pata estaba tarrajeando esta parte del costado. En los andamios de madera levantado. Ahí el andamio nomás. Tú estás bien, hoy las paredes allá. ¿Qué se explica entonces? ¿Qué explicación hay? Muy rápido, pie derecho. ¿Hace cuánto tiempo que han construido la...? 3 semanas, ya. 3 semanas. Sí, recién estamos. Pero han estado subiendo ya, porque ya el segundo piso están construyendo. Ya más de 2 semanas subiendo. Han estado utilizándolo. Claro. Ajá. Entonces, ¿se podría decir también que podría ser una mezcla pobre? ¿Podría ser? Sí, no creo, ¿eh? Otro de los trabajadores refirió que parte de la pared de ladrillos que levantaba cayó pesadamente sobre el maestro de obras, inmovilizándolo. Está trabajando, está tarrajeando y parece que la tarrajeó el andamio, se vio abajo, con el mismo el módulo. Estamos tarrajeando una escalera y se venía abajo con toda la escalera. ¿De cuántos metros? Más o menos casi 3 metros. ¿3 metros? ¿No estaba bastante asegurado este andamio? No, no estaba bien asegurado, seguramente, por eso ha caído. Y no está. ¿Cerca de él estamos? Sí, yo estaba con él, yo estaba trabajando con él juntos. Juntos trabajamos, soy ayudante. ¿Qué es lo que se ha golpeado? Parece que la pared, una parte de la pared ha caído en la canilla, en el tobillo. Y parte de la cintura, dice que le duele. ¿Está afectada, no? No sabía que está afectado, pero parece que le duele, dice, pero no. ¿Qué tipo de trabajo estaba haciendo así? Tarrajeo. ¿Qué cuadra es usted? Girón Lima, cuadra 8. ¿Cuadra? 8. ¿Para una empresa o para una persona normal? Para un ingeniero. ¿Dentro de la casa o fuera de la casa? ¿En la calle? Dentro de la casa. Dentro de la casa. Mientras tanto, el personal de la Gerencia de Seguridad y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, acompañados de trabajadores de Catastro, llegaron al lugar y señalaron que la obra de construcción no tenía licencia, ya que el expediente fue observado, por lo que no podían seguir construyendo. Bueno, en realidad nosotros desconocemos las causas ahorita por lo que ha colapsado la infraestructura, en este caso en construcciones. Nosotros tenemos un expediente presentado en la Municipalidad Provincial de San Martín que está en el despacho de auxilio de gerencia de Catastro. No está aprobado el expediente, ha sido observado por el Colegio de Arquitectos. Mientras no se levanten las observaciones, ellos no podrían estar construyendo. Se les ha emitido ya un documento indicando que no debe estar en proceso constructivo mientras no se está aprobando el proyecto. Ahorita vamos a cursar una notificación al propietario indicándole de que se paraliza inmediatamente la obra, toda vez que no está permitido pues construir sin respectiva licencia. Ahora, lo que tenemos que hacer es responsabilizarle, pues, en este caso al responsable de obra, en este caso que es, si no me equivoco, el ingeniero Carlos Chu, toda vez que él ha firmado como responsable de obra, y al propietario, en este caso, que tiene que hacer todo tiene que comprometerse todo lo sucedido en este momento. ¿Sabe quién es el propietario de esta...? Sí, el señor Gilberto Valladolid. Díaz. Que no ha habido, digamos, visto bueno para iniciar esta obra, se lo ha iniciado.
ingeniero. Es más, se estuvo trabajando sin ninguna seguridad del caso, es decir, los trabajadores sin un casco, sin nada. Realmente ellos tienen un plano presentado, como le digo, a la municipalidad, pero para su trabajo, para obra, también tienen otro tipo de planos donde ellos están, en base a eso, haciendo seguimiento del proceso constructivo. Pero pese a eso, a conocimiento de ellos, que no está aprobado su proyecto, ellos insisten en seguir construyendo y es lo que pasa, pues. Muchas veces que en este caso van a tener que comprometerle ya a los profesionales que como responsables en este caso. Los obreros que trabajaban en la construcción presurosos intentaron cubrir la infraestructura con plásticos negros, tratando de evitar que se registren lo sucedido. Mientras tanto, el herido fue internado en el hospital de nuestra ciudad y estuvo bajo observación durante algunas horas. ¿Ya?